¡Parad! ¡No os peleéis! Ya no hay necesidad de pelearse por skins caras. ¡Las tenemos en Key Drop! ¡En serio! ¡Wow! ¡Wow! Key Drop. Conseguir skins caras es mucho más fácil de lo que te imaginas. Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Primera jugada de Device, que como sabéis está tomando ese descanso por cuidarse de la salud mental, que está delicada últimamente para el jugador danés. Y como veis, él mientras tanto, al parecer, sigue entrenando, sigue jugando bien y se va a sacar lo que parece un, bueno, iba a decir 4K, un ace sensacional, muy muy top. Seguimos, $600,000 en acción. Vamos a ver. Se refieren a Monesi, ¿no? Que creo recordar que a G2 en la EPL no es que le esté yendo muy bien. Vale, situación 1 para 3. Tira el smoke para que no le vean desde la izquierda. Así solo se puede preocupar de mirar a la derecha. Lanza la flash, le ciega. ¡Falla! ¡Wow! Y muere por la bomba. ¡Wow! O sea, este crío es un puto amo. ¡Seguimos! ¡Kenny es un 1 para 4! 70.000 visitas. Esto tiene que ser bueno, ¿eh? Vale, le matan. Bueno, tiene que morir uno más del... ¿Ha llegado uno? Dice, ahora puedo matar. Flicardo. ¿Qué mierdas estoy viendo? ¿Kenny? ¿Alguien puede ficharle, por favor? ¿Acabáis de ver esta mierda? Vamos a seguir con Amanek. ¿Hola? Lo que se acaba de hacer ha sido descomunal. Es de los mejores clips del año, ¿eh? Aunque sea FPL o lo que sea, un lobby normal. Bueno, aquí a Manek, sensacional, haciéndose esa triple baja también. Hostias, estoy flipando. Vamos a seguir viendo clips. Dice que es en una partida de retake, pero que aún así está muy top. Vamos a ver. Lanza flash. Collateral noscope en el aire. Un disparo, 3 kills. Otra triple, chicos y chicas. Vamos a ver. Ahí la tenemos, sensacional la triple que se hace. Aquí el compañero ya estaría gritando como un cabrón. Los ninjas a 10 segundos saben mejor. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Por aquí van entrando los terroristas. Tienen que plantar la bomba. Vemos el molotov. Planta la bomba y se pone a desactivarla. ¿Por qué? Pues porque nadie le va a dar ninguna bala. Y como veis, chicos y chicas, colorín colorado, este ninja se ha acabado. Y los terroristas no se han enterado de nada de lo que estaba pasando. Continuamos. Le he matado con una botella al final. ¿What? A ver, un 1 para 3. Última ronda del overtime. Y le va a matar con... Bueno, con molotov, ¿no? Si es una botella. Ok. ¡Oh! Estoy flipando. ¿What? No te creo, tío. Hostia, qué top. Menudo clipado. Espero que reventéis el vídeo like. Llevo sin jugar 2 meses y me convierto en simple. Vamos a ver. Ahí se carga el primero. ¿What? El flick que le ha metido ha sido descomunal. Walvan. Eso. Yo estoy flipando, tío. Y último clip. ¿Quién necesita la mira? Vamos a ver. Bueno, compañero, primero las mato con mira. Vamos a ver cómo avanza esto. Pues en una situación 1 para 4. Primer noscope. Segundo noscope. Tercer noscope. Y se queda en una situación 1 para 1. Él entiende que se han venido 3 por corta. El último tiene que ir por larga.
ya se está poniendo nervioso, está girando para todos lados. ¿Dónde está el mastodonte? Ahí lo tenía, está en larga, falla en Oscop, espera que le venga la mira y consigue la quinta baja y última para ganar la ronda. ¡Increíble esta primera sección! Así que vamos a por la segunda, chicos y chicas. Toca los fails y momentos graciosos. NBK quiere matar a SL, ¿por qué? ¡Ah, esto lo vi! Resulta, chavales, ¿veis que está mirando a tu monitor? Porque hubo un problema en su monitor y tuvo que mirar al del compañero. El reverendo puñetazo que mete a la mesa es de la frustración, como veis, chicos y chicas. Es que claro, ya está hipertintado diciendo: a ver, mi monitor, por favor, SL. Está habiendo bastantes problemas con SL y no suele ser normal. Esto es porque les llaman Frozen. Ojito a la bolsa de hielo, ¿eh? Ahora entendemos, ¿no? Estaría con muchas ideas, la cabeza le iría a 1000 por hora. Necesitaba esa bolsa de hielo. Increíble lineup con Smoke. Vamos a verlo a continuación. Mapa de Overpass, zona de larga. Vale, vamos a ver, las referencias tienen que ser muy exactas. Ok, perfecto. ¿Dónde cae ese humo? Es la pregunta. Sensacional. Espero que cojáis esta referencia porque creo que no la vais a ver en ningún otro lado. Y así os chuleáis de humo. Emit no está limpio. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Consigue conectar el primer tiro. Se puede asomar. Eso de que te aparejan de repente dos modelos, lo que queráis, terroristas. El Counter-Strike, lo que pasa. Chicos, es moqueado el suelo, dice aquí el jugador. Aquí hay muchos bugs con este humo. Muchísimo cuidado con este humo, porque como digo, pasa esto, que smokeas el suelo, no sé, es una textura que está fallida y el humo atraviesa. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.